y también de la costa pacífica traemos una danza que de las llamadas matrices, porque conserva más la raíz africana. Se le toca acompañado de una marimba de 24 chontas con 24 canutos que permiten su resonancia. La tocan dos personas, un primo y un requintero. Dos tamboras, hembra y macho, de doble parche. Dos tambores llamados cununos, porque van tapados en su parte inferior por madera para que no ahoguen el timbre de la marimba. Pero todos estos instrumentos van acompañados al mismo tiempo de pequeños trozos de guadua con travesaños de chonta y semillas de chuira que permiten su resonancia. No lo tocan sino siempre las mujeres, las cuales se acompañan con voces guturales al estilo africano. Cuando un hombre está enamorado en la costa pacífica, le regala a su novia un guasá, que es el nombre de este instrumento, porque ellas en las fiestas no solamente danzan, sino que también van y cantan acompañados de la marimba. Es una danza de los ríos de la costa pacífica de Colombia, y es una danza también de carácter amoroso, en donde ustedes van a encontrar nuevamente la presencia de los pañuelos para la conquista de la mujer. Con ustedes, el currulao. Caderona, ven y meneate. Caderona, caderona. Caderona, ven y meneate. Con la mano en la cabeza. Caderona, ven y meneate. Con la mano en la cintura. Caderona, ven y meneate. Ven y meneate, que remeneate. Caderona, ven y meneate. Con el mohato, respetate, mamá. Caderona, ven y meneate. Ay, ya yo puedo levantarte. Caderona, ven y meneate. Ay, ya yo puedo levantarte, mamá. Caderona, ven y menearte. Ay, caderona, caderona. Caderona, ven y menearte. Ay, caderona, caderona. Caderona, ven y menearte. Ay, con la mano en la cabeza. Caderona, ven y menearte. Ay, con la mano en la cintura. Caderona, ven y menearte. Remeniete y remeniete. Yo puedo levantarte. Ay, ya yo puedo levantarte, mamá. Ay, caderona, caderona. Ay, caderona, caderona. Ay, caderona, caderona. Ay, caderona, caderona. Ay, con la mano cabeza. Ay, con la mano en la cintura. Ay, ven y meníate, que remeníate. Ay, remeníate y sandunguete. Ay, caderona, caderona, mamá. Ay, caderona, caderona. Ay, con la mano en la cabeza. Con la mano en la rabadilla, mamá. Ay, ven y meníate, que remeníate. Ay, pon la almohada sobre el petate. Thank you.
caderona, caderona. Ay, con la mano en la cabeza. Ay, con la mano en la cintura. Vení, meniete, que remeniete. Pone el almohado sobre el petate. Ay, ya yo puedo levantarte. ¿Dónde está mi caderona? Ay, con la mano en la cabeza. Caderona, vení, meniate. Ay, con la mano en la cintura. Caderona, vení, meniate. Pon la almohada sobre el petate. Caderona, vení, meniate. Vení, meniate, que remeniate. Caderona, vení, meniate. Ay, ya yo puedo levantarte. Caderona, vení, meniate. Ay, caderona, caderona. Caderona, vení, meniate. Ay, remeniate, remeniate. Caderona, vení, meniate. Ay, ¿dónde está mi caderona, mamá? Y también de la costa pacífica traemos otras dos danzas, también de influencia europea, porque como le decía, los negros no le permitieron tocar sus ritmos ancestrales, entonces ellos tuvieron que copiar mucho de sus amos para poder divertirse. En las dos danzas que vamos a ver se trata de una contradanza y una jota. Pero ustedes van a notar en esta contradanza, a pesar de que tiene figuras cortesanas, no se parece en nada a la primera contradanza de cortesana que vieron ustedes de la zona andina. El comportamiento y el desarrollo coreográfico son parecidos, pero tienen una fuerza diferente porque el negro le imprime su propia personalidad. En cuanto a la jota, del baile europeo no tiene sino el nombre, porque ni la temática musical ni el desarrollo coreográfico tienen nada que ver con el baile europeo. Pero así como los amos le ponían sus apellidos a los esclavos para poder determinarlos, ellos a su vez tomaban de las figuras musicales aquellos nombres que les impresionaba y se los ponían a sus danzas. Así van a ver ustedes una contradanza y una jota chocuana en esta fiesta de negros. Thank you.
Bueno, mucha algarabía y nada que se organizan para ver quién es el que va a pagar esta fiesta. ¿Quién es el que va a pagar esta fiesta? Caifás, Caifás, Caifás. ¿El público de Panamá? Bueno, pero como ellos están sentados, lo único que le podemos es pedir que aplaudan a este grupo colombiano y así los músicos pueden tocar con bastante ánimo y entusiasmo. ¡Maestro! ¿Qué es lo que viene, maestro? Al fin, ¿qué fue lo que pidieron? Ni se sabe ni... Bueno, una contradanza, ¡vamos para allá! Thank you.
pasamos ahora a la costa norte de Colombia y traemos un ritual que es el paso a la pubertad de las mujeres en las comunidades negras. Para ellas poder ejecutar esta danza tenían que ser preparadas previamente, enseñarles todos los oficios que una mujer debe saber, inclusive manejar el marido. Cosa difícil, pero ellas por lo menos lo intentaban, ¿no? En esta forma, esta danza es de carácter lineal. Ustedes van a ver en su desarrollo coreográfico que ellas van y vienen porque representan las olas del mar que van y vienen, las caracoles que representan la fecundidad y la caracucha que tienen en su seno la perla que representa la virginidad. Todo este desarrollo coreográfico corresponde a una orilla africana llamada Yemayá, y su danza es para que ella las haga mucho más fecundas. En el desarrollo coreográfico también van a encontrar ustedes que ellas hacen unos saludos permanentes frente a los tambores, y es que los tambores son el lenguaje de los dioses. Cada orilla africano tiene su toque, y cuando uno lo oye tocar, ejecutar, uno sabe a qué santo están celebrando. En esta forma se desarrolla esta danza que se llama el bullerengue. Hace su yemaya. Hace su yemaya, yemaya hace su, hace su yemaya, yemaya hace su, yemaya oroco, oroco yemaya, yemaya oroco, oroco yemaya. ¿Cómo es que brilla la noche? Contigo, Josefa Matías, en los montes solitarios, Josefa Matías, ay, cómo es que brilla la noche, Josefa Matías, ay, cómo es que brilla la luna, Josefa Matías, ay, le, 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 la, la, Josefa Matías, ay, le, ¡Eva!
aguacero en mayo. Déjalo caer. 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 Mañana cuando me vaya. ¿Cómo? Mañana cuando me vaya. ¿Quién se acordará de mí? ¿Quién se acordará de mí? Solamente la tinaja por el agua.